Como siempre, en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, buenas noches, gracias por estar colaborando con nosotros como todos los miércoles. Aurelio, muchas gracias. Bueno, el gobierno lanza una serie de decretos de urgencia para entregar en concesión puertos, aeropuertos, carreteras, gasoductos, increíble, ¿no? Y dicen que hasta redes de fibra óptica, líneas de transmisión eléctrica y un montón de obras de infraestructura. Esto es, digamos, ya el paroxismo, digamos, de la irresponsabilidad, de la demagogia o de la deliberada intención de ayudar a algunos amigos. No sé. Bueno, creo... podría interpretarse, Ricardo, de muchas maneras. El asunto es que si saben que les falta pues un poco menos de 6 meses para irse, entonces han tenido bastante tiempo, ¿no? Entonces han tenido más de 4 años y medio para poder precisamente emprender todo esto. Y sin embargo viene el huaico precisamente cuando ya se van a ir. Ahora, lo peligroso en todo esto, si bien es cierto puede ser que haya buena intención, pero cuando justamente no hay un plan de gobierno, y esta es una enseñanza precisamente para todos los candidatos que ahora se presentan, cuando no hay un plan de gobierno, cuando todo es a la loca, ¿no es cierto?, cuando siempre actuamos de bomberos, entonces vemos que al final nos hemos olvidado de una serie de proyectos que han podido emprenderse antes, ¿no? Al igual que lo que ocurrió con el gobierno anterior. Es como un chico, digamos, que quiere hacer su tarea cuando faltan ya 5 minutos para que termine la clase y lo hace rapidísimo y es imposible. Y mal, lógicamente. Y mal, ¿no? Entonces, les creo que el ejemplo es preciso. Bueno, y el caso, por ejemplo, del gobierno anterior, recordemos que las interoceánicas, ojo, las interoceánicas, fueron precisamente de igual manera exoneradas del SNIP y de todo control, recordemos eso, en la última versión del gobierno anterior. Ya hemos visto cómo las interoceánicas, una que había sido prevista para costar 800 millones de dólares y al final resultó más del doble, ¿no? Entonces, este gobierno ha tenido que asumir, ¿no es cierto?, esa forma riesgosa, aventurada, en cierta manera, como el gobierno anterior había hecho. Bueno, se criticó bastante. Y este, mejor dicho, el partido actual de gobierno criticó mucho eso, y con razón, ciertamente, lo que hizo el gobierno anterior. Hoy día, y precisamente con lo que ayer ha salido ese decreto de urgencia, está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo diría aumentado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado. ¿Por qué razón? Porque no solamente pues es el proyecto de una interoceánica, pero en este caso ya no hay interoceánica, pero estamos viendo una serie de proyectos que pretenden, lógicamente, hacer, o sea, hacer la ruta, la hoja de ruta para el siguiente gobierno. Entre ellos me acabo de acordar, discúlpame, no lo mencioné, amigos, sí. Por favor, disculpa. No, adelante, Ricardo. Aurelio, el aeropuerto internacional de Chincheros también. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es bueno mencionarlo. Esa es una cosa, por ejemplo, pero lo que llama la atención es que este decreto de urgencia exime, en este caso, del SNIP, de la Contraloría, exime de, como digamos, la etapa de lo que es la factibilidad. Ya. Entonces, con simplemente un estudio de prefactibilidad, viabiliza todos estos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es trabajar a la loca. Entonces, evidentemente van a haber una serie de problemas que seguramente el próximo gobierno o el próximo Congreso va a tener que anular este decreto de urgencia, porque realmente no tiene asidero en la forma como se ha metido 30 proyectos de golpe. Y lo que es más, el caso del gasoducto que tú señalabas, cualquiera podría pensar, oye, muy bien, aplaudamos, se van a hacer todos los gasoductos. Por favor, no hay gas para Lima Callao, ¿qué va a haber para Trujillo? ¿No es cierto? Queda para Ayacucho, en fin. Es decir, simplemente es algo aventurado, algo precipitado en este caso, pero sobre todo faltando tan poco tiempo para irse. Entonces, de tal manera que dejan la huella y dicen, nosotros hemos, ¿no es cierto?, hemos iniciado, como también lo hizo el anterior gobierno cuando dijeron de las interoceánicas, nosotros hemos iniciado la interoceánica. Es fácil iniciar, el asunto es terminar, ¿no es cierto? Y algo parecido que este gobierno ha criticado al gobierno anterior sobre la interoceánica, precisamente estos 30 proyectos van a tener el mismo camino, ¿no es cierto? Porque simplemente, digamos, ponen sobre el papel, pero hecho lógicamente para que se materialice, entonces va a ser bastante largo el camino. Pero hay algunas concesiones sobre todo, que lógicamente van a ser facilitados por este decreto de urgencia. Entonces, estamos hablando del Muelle Norte, una cosa próxima. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya iría en la dirección que tú señalabas. Entonces, han puesto de todo, camote, cebolla, papas, en fin, todo. Un sancochado. Un sancochado. Evidentemente, es preocupante. Ahora,
De todas maneras, está de salida, pero al parecer han aprovechado esta situación de tal manera de ingresar proyectos que ya los tenían cocinados, por eso señalaba el caso del Muelle Norte, entre otros. Entonces, de tal manera que con esto le facilitan, le viabilizan, ¿no es cierto?, levantan todos los obstáculos que estuvieron viendo y, lógicamente, a través, digamos, de un decreto de urgencia, es factible hacerlo, ¿no es cierto? Pero el Congreso, bueno, ¿qué se debe esperar también ya del Congreso este, no? Tendría que ser el próximo en este caso, para que simplemente levante este decreto de urgencia. O sea, puede hacerlo, está en facultades. El actual Congreso también lo podría hacer, pero por cierto, pues no lo van a hacer, ¿no es cierto?, a estas alturas del partido, con mayor razón. Es preocupante, eso es lo que podríamos resumir, Ricardo, con relación a este famoso decreto de urgencia, ¿no es cierto?, esta avalancha, este huaico de 30 proyectos, ¿no es cierto?, sin estudios de factibilidad, tan solamente de prefactibilidad, viabilizan, lógicamente, ¿no es cierto? Pero sobre todo, donde se van a concentrar es en los que tiene interés este gobierno de que salgan en estos 6 meses que le quedan. Así es. Así es, lamentablemente, pues una demostración más del desastre, disculpen la expresión, de clase política que tenemos. Y vuelvo a repetir lo que dijo el señor Porter en el CAE, ¿no? De nada o de poco sirve el crecimiento económico del Perú si no tenemos clases políticas que estén a la altura de las circunstancias y buena educación, ¿no? Y que es lo que ha adolecido lamentablemente, no solamente este gobierno, señalamos el anterior igual, ¿no? Entonces, así es. Ojalá pues Dios quiera que en el futuro las cosas cambien y sobre todo tengamos buenos políticos desde la izquierda hasta la derecha. Y en eso justamente creo que precisamente la población que ahora va a tener la oportunidad en abril, ¿no es cierto?, de pronunciarse, creo que debe pensar bien. O sea, no vayan a meterle gato por liebre, o sea, debe saber escoger. Y creo que en las urnas justamente eso es lo que va a decir la población en este caso, para no volverse a equivocar. Aurelio, sin ninguna duda. Yo quería que nos hables un poquito más. Y en el caso de los gasoductos, por ejemplo, que son totalmente inviables, se habla de gasoducto a la selva, gasoducto a Trujillo, pero eso es pues levantar expectativas en mucha gente ingenua que piensa, caramba, qué bonito el presidente, qué bueno, construyendo. ¿No? Por eso te decía, lo que han metido en este sancochado son proyectos por el momento inviables, como en el caso de los gasoductos, inviables por el momento, con proyectos que ya están cocinados, que ya están para darse y hay que lógicamente en cierta manera balancear de tal modo en que disimuladamente, mientras estén pensando sobre los gasoductos que son inviables por el momento, pero hay otro que sí tienen viabilidad cuando un poco se fuerza la figura, ¿no? Y es el caso del Muelle, ¿no?, del Muelle Norte, en fin. En fin, hay proyectos que, por ejemplo, ya los tenía preparados el gobierno, pero que tenía dificultades precisamente ¿para qué? Para tener la categoría de proyecto con factibilidad. Entonces tenían con las justas de prefactibilidad. Entonces ahora lo eximen de una serie, ¿no es cierto?, de reglas, sobre todo el caso del SNIP, porque con esto levanta esa exigencia que hay. Entonces es como una ley que simplemente levanta esa exigencia y automáticamente lo viabiliza. Entonces le da pues la puerta abierta para que ellos puedan hacer conforme ellos hayan estimado previamente, porque el Congreso no lo ha aprobado, ¿no es cierto? Entonces se supone que previamente debían pasar por el SNI, por control, una serie de requisitos previos, y eso van a ser obviados en este caso. Y eso es lo que preocupa realmente, porque esa no es una manera transparente de actuar. Eso es solamente en caso pues, de una emergencia, ¿no? Y esa emergencia podría ser en el caso pues, de una hecatombe, algo, ¿no? Un problema, digamos, natural, terremoto, una cosa de esas, ¿no? Estamos viendo a propósito de terremotos. Fíjate lo que se ha hecho con el sur chico, en este caso con Ica, con Pisco, ¿no es cierto? Vayamos y todo el que pasa por la carretera se da cuenta que todo eso está abandonado. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso sí era una emergencia. Uh-huh. Eso sí debió, por ejemplo, trabajarse. ¿Se ha trabajado? No. Así es. Es muy lamentable, es muy lamentable. Bueno, Aurelio, entrando ya a otro campo, digamos, al terreno eléctrico, el día de hoy leí una noticia en el sentido que el viceministro Camac iba a constituir una mesa de trabajo con Brasil para el tema de venderle electricidad a Brasil. ¿Eso también es otro sueño de opio o tiene algún sustento, doctor? Bueno, tiene algún sustento desde el punto de vista formal, porque recordemos que hay un acuerdo energético con Brasil, ¿no?, que fue en Manaus suscrito con el presidente Lula en noviembre del año pasado. Entonces, digamos, la continuación de eso efectivamente era de tratar de ver esa viabilidad. Ahora, pero eso va a quedar
eso va a quedar para lo que pueda hacer el próximo gobierno. Porque recordemos que el caso de Inambari, una cosa concreta, pues no sea, bueno, felizmente en esos 30 proyectos no están. No están. ¿No? Entonces, el caso de Inambari ha quedado pues trunco y eso lo ha reconocido el propio ministerio. Entonces, ese, como ya estaba en camino esta comisión que tú señalabas, y a la vez lo de Inambari, entonces se le cortó lo de Inambari, pues esto de la comisión, esto continúa, ¿no? Pero es una cuestión formal, formal, yo diría sobre todo, ¿no? O sea, de tipo formal, como continuación del acuerdo energético suscrito en Manaus. Es un acta de buena intención, vamos a decir. Porque en cierta manera, sí es, pero digamos, no va a tener efecto práctico, porque nosotros estamos con las justas, justamente, claro. A propósito de energía eléctrica, hemos tenido cortes en el norte, ¿no es cierto? Hay un racionamiento de electricidad. Las minas del norte están afectadas por falta de electricidad. Y pronto, lo peligroso es que esto se va a trasladar al sur, o sea, el norte y el sur, bueno, en este caso concretamente, hoy hay racionamiento en el norte, a las minas en lo que es a las horas punta, o sea, entre 6 y 10 de la noche, entonces ya no tienen suministro continuo las mineras del norte, ¿no? Y lo propio ocurriría con el sur, entonces ya se les ha comunicado inclusive a las mineras que traten de optimizar, ¿no es cierto?, todo el uso de la energía, porque la verdad que no alcanza la energía eléctrica en el sur ni en el norte. Bueno, en el norte sí ahí hay racionamiento. Entonces, el asunto es que si nosotros tenemos ya racionamiento de electricidad en el norte, lo vamos a tener pronto en el sur, por favor, ¿de dónde pecata mía vamos a tener para poder exportar al Brasil? Me enseñas, doctor Ochoa, vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos.